mientras usted dormía. Con martillos y sierras, para desmontar sus puestos, inició el retiro voluntario de vendedores que se encontraban ubicados afuera de la Casa Girola. A un costado del Parque San Martín en Santa Tecla, según autoridades, el desalojo se realizó de manera pacífica y bajo mutuo acuerdo con los comerciantes. Autoridades informaron que las áreas que serán despejadas de las ventas son la calle Siriaco López y la Tercera Avenida Norte, entre otras. Los comerciantes serán ubicados en el Mercado Dueñas, en Santa Tecla, donde esperarán la recuperación que han invertido en sus productos y cancelar así sus deudas. Durante el proceso de la recuperación de la zona, quedó al descubierto la Casa Girola, que se considera un patrimonio cultural de El Salvador. De momento se desconoce el número de vendedores que serán desalojados, pero se espera que todos sean reubicados para que continúen trabajando y llevando el sustento a sus hogares. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.